Garcilaso de la Vega. Mañana, pleno, extraordinario y solicitud de delegación de facultades. ¿Cuál es la posición de la bancada de Fuerza Popular? Bueno, en principio no confiamos evidentemente en este gobierno, como no confía, me parece, ya más del 80% de lo que pueda hacer este señor Ollanta Humala, tomando en cuenta que ya le dimos facultades hace 2 años en tema de seguridad ciudadana precisamente. El gobierno dio 27 decretos legislativos, a entender 27 normas con rango de ley, y no se ha hecho absolutamente nada. Hemos aprobado importantes leyes, como te comentaba, en la lucha, por ejemplo, contra la pornografía infantil, pero no han sido más de desde que se dio esta ley. No obstante, compartimos la preocupación con la población, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana. Vamos a evaluar el día de mañana cuál será la decisión, tomando en cuenta que hemos planteado que se voten tema por tema, ¿no? Mm. Lamentablemente el día de mañana no van a ir los ministros con proyectos de ley concretos para poder debatirlos y de repente mañana mismo aprobarlos. Lo que va a hacer el Ejecutivo es una exposición general del problema que tiene el país, que ya todos lo sabemos. Van a hacer un diagnóstico y van a decir genéricamente qué cosa quieren hacer, y con un plazo de 120 días todavía para que saquen las leyes. Entonces no es un tema tan urgente para el gobierno, pero eso no quita, Cecilia, que seamos claros en el sentido de que no todo se soluciona con leyes. Se necesita un liderazgo de parte del presidente de la República, que no ha tenido en estos 4 años. No se necesita una ley para construir penales, no han construido ninguno. No se necesita una ley para que puedan instalar estos benditos bloqueadores de celulares en los penales. No es una novedad que las extorsiones, los secuestros son planificados desde los centros penitenciarios. Claro, pero no otorgar las facultades en materia de seguridad lo que va a lograr es que todo quede igual, y estamos retrasando un tema urgente para la ciudadanía 1 año. Sí, lo que te digo ¿ustedes es... ¿ustedes van a ser responsables de eso? Por supuesto que te digo que estamos en una decisión absolutamente, una oposición responsable. Vamos a evaluar tema por tema, porque no es que solamente se va a hablar de sicariato. Vamos a ver exactamente recién mañana cuáles son las prioridades para este gobierno, y de acuerdo a eso vamos a votar, pensando siempre primero en el país. Pero ahora, lo más probable es que si ganamos nosotros la mesa directiva, por ejemplo, el 26 de julio, antes de que se cumplan estos 120 días que está pidiendo el gobierno, de repente nosotros sacamos las leyes todavía con más anticipación que el gobierno. Ojalá que sea así. Pero eso no pasa, ¿no? Usted sabe que eso no pasa, porque ustedes no son los únicos en el Parlamento. Hay varias bancadas y los parlamentarios debaten, defienden intereses, grupos de interés. Eso no va a pasar. Te digo un ejemplo. El ministro ha señalado que él quiere legislar, el ministro del Interior, que le gustaría legislar dentro de 120 días todavía para que el delito de sicariato sea un delito independiente, para subir las penas. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Para subir las penas a cadena perpetua a aquellos que utilicen a menores de edad. Y yo para que me se pregunto trate a los sicarios adolescentes como adultos. Porque ellos tienen la impunidad, sienten que pueden asesinar. Sí. Porque tienen 15 o 16 o 17 años. Pero la propuesta del Ejecutivo no es esa. La propuesta del Ejecutivo es quitar restringir la responsabilidad penal, que está un poco atenuada, de 18 a 21 años que existe en el Código Penal para estos casos. Entonces, la pregunta es, ¿quién se puede oponer? Nadie. Nosotros estamos de acuerdo. Tan estamos de acuerdo que yo ya presenté un proyecto de ley en los mismos términos. ¿Para qué? Para no esperar a 120 días. Ese es un poco lo que queríamos decir desde la oposición. No nos parece que el Ejecutivo, no nosotros, el Ejecutivo esté tomando este tema con la rapidez y la urgencia que el pueblo necesita. 120 días nos parece una exageración. Han debido en todo caso pedirnos 30 días si es que tienen los proyectos ya listos, y evidentemente haremos en todo caso un control posterior si es que se exceden y con el pretexto de seguridad ciudadana nos terminan sacando proyectos tipo el de la policía voluntaria que iba a imitar un poco la policía que existe en Venezuela. Entonces, con esa salvedad... Pero esos son proyectos, pues, digamos, sería iluso que el gobierno pretenda meter por debajo de la puerta el tema de la policía voluntaria, porque para lograr implementar un proyecto así se necesita un tiempo largo y al gobierno ya no le queda ese tiempo. Es que ese es otro tema, imagínate. Piden facultades,
para 120 días, cuatro, estamos hablando de 4 meses, que si son días hábiles pueden ser 5 meses, y le queda un año al gobierno para irse. O sea, van a tener 6 meses para reglamentar todas esas leyes. ¿Será esto cierto? ¿Será esto posible? Tenemos nuestras dudas. No obstante, tampoco vamos a hacer el juego para que el gobierno nos eche la culpa a nosotros. Exacto, congresista, porque yo creo que lo importante es darles la oportunidad y que la opinión pública luego reciba o juzgue o exija. Sí. Porque el gobierno podría decir, bueno, no podemos hacer nada, estamos absolutamente cruzados de brazos, porque el Congreso nos ha impedido, no nos ha querido dar estas facultades que hemos solicitado. Y la verdad es que la urgencia que siente la ciudadanía frente al tema de la inseguridad es total. Pero tiene razón, no le debemos dar la excusa para que, llegado el 28 de julio de 2016, nos entreguen un país destrozado, un país inseguro, con un nuevo tipo de terrorismo, y culpen a la oposición de que porque en el último año no le dieron la facultad, no pudieron hacer nada. Vamos a evaluarlo, te repito, vamos a pensar en el país. En materia económica, ¿qué han considerado? Igual, vamos a evaluarlo punto por punto. En la Junta por Todos que hemos tenido el día de ayer, se ha decidido primero ver el tema de las gratificaciones, luego el tema económico y finalmente, para tocarlo con mayor profundidad, el tema de seguridad ciudadana. En el tema económico también vamos a, mediante cuestiones previas, desmenuzar, si cabe el término, un poco las facultades para poder analizarlas mejor. Y tomaremos medidas. En este caso también, nuevamente, el Congreso les ha aprobado 4 o 5 paquetes de impulso o reactivación económica. ¿Y qué ha sucedido? ¿Ha habido alguna mejora? Por el contrario, lo que tenemos es más desempleo en las calles. No obstante, igual, la misma lógica, no vamos a permitir que luego echen la culpa a la oposición. Ahora, de sus propios fracasos. En el tema de las gratificaciones. El tema de las gratificaciones es un tema que, de hecho, el gobierno lo propuso para el año 2015. Sí. Luego el Congreso decidió no, para siempre jamás. Sí. Y el gobierno tiene argumentos que tienen que ver precisamente con la salud, que tienen que ver precisamente con el seguro social de los trabajadores y de sus familias. Y entonces ahora dice, nosotros la observamos. ¿Qué posición van a tomar? La insistencia. Y la insistencia, primero, reconociendo que es un tema absolutamente debatible, pero, en primer lugar, creo yo que nadie de tus televidentes puede reconocerse bien atendido por esa salud. Y eso no pasa Van a estar peor atendidos, perdóname, sin presupuesto. Y eso no pasa solamente por un tema de presupuesto. Porque en todo caso, hay una deuda pública, el gobierno tiene una deuda con el salud de más de 2.000 millones de soles. El Estado. El Estado. Así es. Por lo tanto, podríamos pagar esa deuda sin necesidad de sacrificar a los trabajadores aportando 2 veces en julio, 2 veces en diciembre. Tampoco es una novedad para el salud, y eso lo hemos conversado con la propia Virginia Bafigo. O sea, no le cae de sorpresa a esta situación, esto viene desde el gobierno pasado. Desde el gobierno pasado se viene exonerando año tras año tras año este tema. De manera que Salud ya sabía perfectamente que tiene que armar sus cuentas con el dinero que tiene en base a 12 aportaciones. No es una sorpresa para ellos. Pero no es justo para los propios trabajadores. Yo sé que a los trabajadores les parece estupendo recibir su gratis, ¿no es cierto?, líquida, completo. Completa. Sí. Y también a ustedes quedan regio con ellos. Pero cuando ellos se enferman, ellos van a pagar esa consecuencia. O sea, son ellos mismos. A ver, ahora ellos mismo mismos los que van a terminar perjudicados, porque definitivamente la salud tiene muchísimos problemas, pero es el seguro social que existe en el Perú. Pero tú basas en la los premisa... Demás es carísimo. Sí, pero tu premisa es que si es que tuvieran estas 14 aportaciones y no 12, la calidad en el salud mejoraría. No, mi permiso no tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con algo mucho más práctico. O la atención. No, el presupuesto. Ya, okay. O sea, la posibilidad de exigirle a salud que, por ejemplo, compre vacunas. Sí. ¿No es cierto? Pero tiene no presupuesto sabemos, para eso. Neumococos. Sí. Depende, no puede usted decir la cantidad de presupuesto. Cecilia, lo hemos conversado con la presidenta. ¿Tiene presupuesto? ¿Cuánto? 5 soles. ¿Tiene presupuesto? Cecilia, ¿cuánto? Lo hemos conversado con la presidenta de salud, con la doctora Virginia Bafigo. Ella sabe perfectamente los recursos que ahora tiene, que a qué institución pública no le gustaría tener más. Se tiene que acoger a su recurso. Claro. Pero si su recurso fuera mayor,
puede hacer más cosas. Eso es, eso lo sabe una Mecasa. Vamos, o sea, vamos al una pasado. Una Mecasa, como yo, sí, sé que si este mes a mí me va a ingresar 300 soles para hacer mis verduras y mi sí, mercado, claro, y mi fruta, voy a poder comprar una cantidad. Pero si voy a tener 500 soles, voy a poder comprar mejor fruta o de repente no mejor, simplemente más fruta. El problema, Cecilia, es que no es un tema de la... O en todo caso, eso lo puede hacer una buena ama de casa. El problema es que aquí el ama de casa son burócratas. El burócratas, señor Bajigo trabajó en el gobierno de Alberto Fujimori, que usted admira tanto. Ella sí, no es una persona y yo admiro incapaz a la doctora Bajigo, por si acaso. Yo creo que la doctora Bajigo la tengo en el mejor de los términos. Pero tan capaz es que ha vuelto a la administración en un gobierno tan opuesto. Y te repito, o sea, no es tiene una la doctora Bajigo, es una técnica. El mejor de mis conceptos. Sin embargo, no es verdad que con solamente darle más presupuesto significa que va a haber mayor calidad. La gran mayoría, y si no todos los que hemos tenido que pasar por esa luz, no tenemos una buena atención. ¿Usted no va a esa luz? Yo me he operado en esa luz. ¿Cuándo? Yo me operé en salud meses antes de ingresar al Parlamento. En esa época no había esta exoneración de las gratificaciones y sin embargo la atención seguía siendo mala. O sea, esa luz ha tenido las 14 aportaciones y seguían siendo malos. ¿Desde cuándo es que se exonera? Esto viene del gobierno aprista. O la sea, pregunta que es... Si usted se ha operado en el 2011, sí, ya estaban pues en proceso estas en proceso, pero tenían... Pero, ya estaba para ajustado el presupuesto. Se exonera para el siguiente año. Y en todo caso, ¿solo fue insisto, en el 2011? No, fue antes. Todos nosotros... No tengo la precisión, pero fue antes. Usted exacto, mismo me dice, desde el gobierno aprista. Todos los que nos siguen desde tu... No hay que ser populista. Desde los televidentes... No hay que ser populista. Están siendo los congresistas, discúlpenme. Sí. Discúlpeme, usted sabe, yo respeto mucho su trabajo, sí, pero están siendo muy populistas en este tema. A ver, está bien, hay que quedar acá. Acá están los chicos. Los chicos no están felices mejor, Cecilia, de que, sincerar, ¿no es cierto? No les muerdan la gratificación. Pero al final de cuentas, si ellos tuvieran que acudir al hospital, serán ellos mismos los perjudicados. Mira, Cecilia, hemos reconocido que existe una deuda del Estado de 2.000 millones de soles. ¿No sería mejor sincerar esa deuda, que se le pague los 2.000 millones de soles a Salud y que con esos 2.000 millones de soles preguntémonos cuántos hospitales, cuánta medicina se podría ¿Pero comprar? ¿Cuántos gobiernos consecutivos no han pagado la deuda? ¿Por eso? ¿Por qué entonces, no la pagan? ¿Porque no quieren o porque no entonces, se puede? Entonces, identifiquemos y sinceremos mejor quiénes son los responsables. ¿Cómo que no se puede? El gobierno tiene en este momento en las arcas del Estado millones de soles que no utiliza, que no gastan. En el tema de seguridad ciudadana nada más creo que van por el 30-20% de ejecución de gasto. ¿Por qué se tiene que, de manera antitécnica, cargar dos veces en julio, dos veces en diciembre al trabajador para un servicio que finales de cuenta tampoco recibe bien? Eso también no me parece populista. Sinceremos las cosas. ¿Por qué cargarle solo al trabajador? ¿Por qué el Estado no paga lo que le debe a esa salud y con esos 2.000 millones de soles, te pregunto, cuántos hospitales crees que se podrían hacer? Sobre todo en mi región, que tenemos proyectos, expedientes y no hay absolutamente nada en concreto hasta el momento. Y en la mía. Es por eso que te pido. El tiempo. Eso es un se tema debatible, pero en todo caso lo definiremos el día de mañana. Muy bien. Muchas Vamos gracias. Vamos a esperar. Con mucha atención, vamos a mirarlos con mucha atención. Como debe ser. Gracias. Gracias Cecilia. A usted, congresista, por recibirnos. Gracias. Bien, usted ha escuchado la posición del congresista Juan Díaz Dios, sobre todo referente al tema de las exoneraciones a las gratificaciones. ¿Qué le parece si vamos a escuchar ahora a la doctora Virginia Bajigo? Ella es la presidenta de Esalud, porque es Esalud quien deja de percibir el dinero que no se graba, el dinero que no se retiene. Al final son los propios trabajadores los que van a terminar perjudicados, porque son los trabajadores que pueden disfrutar de un cachito más en su gratificación, los que si se enferman, si necesitan Esalud, van a encontrarse con una institución mediatizada, paralizada o simplemente con implementos antiguos, no modernizados. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con Virginia Bajigo.
Lo importante es el interior.